Hola, buenas Hola, hola, tardes. gente, buenas tardes. Buen provecho. Provechito. Los que estén comiendo van ahorita. ¿Sí? Pues están solo viendo. O cenando o desayunando, porque no sabemos qué hora vamos a subir A la el pausa le pongo chunche. ¿Sí? papi y whisky. Sí. Para nosotros es un rico almuerzo, gente, hoy no es cena. No, cuando ya hay cena, bien se ve el cambio del día, que ya se ve más oscurito. Ajá. Ya no hay tanto sol y ahorita sí. Es el gran solazo. Siento que no cabemos aquí. Que yo ya traigo más limón. Después ahí tenemos en la casa, ma. Está bueno cuando hay que ir a comprar a tienda. Qué bien chiquito me salió. Miren de la sopita. Solo, mira, ahí están los tenedores. El secreto. Que no te salga la gallina. Porque no se ha quedado deshecha. Así que con los frijoles, cuando salgan cuerudos, pa. Cuando salen cuerudos los frijoles, le digo. O a veces le echan otra cosa que se llama ablandador, ¿ves? Ajá, hay un ablandador. Y eso funciona con los frijoles. Pero no siento que ese no es tan bueno porque como es este con lleva como Consomé. especias. Ajá. Siento que no es tan bueno ponérselo a los frijoles. Ajá. Vaya, este que se lleva frijoles. ¡Ale! Qué rico el sopo. De pura gallina india, gente. Sí. Pensábamos que era pollo, ¿va? Pero no, ahí tenía la evidencia. Que era gallina. Tengo huevos, no me digan gallo. Dios. Miren, gente, qué rico es, mira eso. Se mira y está, gente, porque ustedes lo probaron, no, hombre. Sí. Le gustara. Se ha hecho chuparse los dedos. Sí. Este plato es muy grande, mija, atrás. Cada sopa lleva diferente así, tiene su verdura que lleva, ¿verdad? Sí, que se le pone. Rara en la que se repite la misma. En la casa. ¿Cómo dijo? En la que se repite más es en la de pata y en la de res. Ajá. Casi son las mismas verduras, ¿no? ¿Sí? Que lleva. Y bueno, a la de pollo le voy a poner repollo. Al querer. Hay gente que le pone, vea. Sí, no, le ponen hasta elote. Ajá. Todo eso. Ya que se puede. Ajá. Bueno, gente, vamos a almorzar, mija. Así Ajá, es. hola, mi gente, buenas tardes. Aquí estoy presente en la hora de comida, aquí mírenme. Reportándome con ustedes. Reportándome con ustedes aquí a disfrutar esta rica sopa con esta rica gallina que nos regalaron, ¿verdad? Gracias a mi gente linda, bella, ¿sabes? Que no sé cómo se encuentran por ahorita, ¿verdad? Pero ya voy a preguntarles otro ratito a ver cómo están, cómo me les ha ido. A estas mis princesas que tengo de estos lados, de San Miguel, ¿verdad? Así es que ya otro ratito voy a ver cómo están, cómo se sienten. Y gracias a ellas, estamos disfrutando muchas cosas de comida. A esas lindas princesas que tenemos de amigas, que son unas grandes personas, ¿verdad? Así es. Nos han regalado de todo un poquito, pero nos han regalado muchas cosas. Así es que gracias a mi padre y gracias a ella, gracias a ustedes también por estarlos viendo, muchísimas gracias por apoyarlos, por estar siempre viendo los videos que subimos, muchísimas gracias, espero que siempre nuestro Padre Celestial me les derrame bendiciones y me los cuide, ¿verdad? Así es que vamos a orar, vamos a darle las gracias a nuestro Padre, porque Él es el que permite todo esto. Como les he dicho, yo no pido, nadie pedimos, es voluntad de ella de regalarnos las cosas, ¿verdad? Así es que vamos a darle las gracias a nuestro Padre.
porque eres el que permite todo. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre amado, por esta rica comida que se ha preparado, Señor. Gracias, papito lindo, por tener siempre el pan todos los días y en cada hora en la mesa, Señor. Muchísimas gracias, Señor amado. Y así te pido, Señor, que bendigas a toda esa gente que no tienen su comida en la mesa, Señor. Provee esos alimentos, papá. Provee esa comida en la mesa para los que no lo tienen, Señor. Usted sabe quiénes son, papito, los que no tienen esa comida en la mesa. Toda mi familia también, Señor, bendícela, papá. Provee el alimento cada día, cada hora en la mesa, Señor. Por favor, papito, te lo suplico, te lo pido de corazón, Señor. Por favor, Señor amado. Gracias, Padre. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. Gracias. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda. Si están desayunando, si están almorzando o están cenando, buen provechito para nosotros acá. Gracias. Vamos a invitar esta rica sopita, ¿verdad? Así es. Gracias, gracias a esa gente tan linda que tenemos. Son únicas. Gracias. Está súper rica la sopa. Donchi. Un sabor tan rico. Y a mí así me gusta comerme la tortilla cuando hay sopa. Mojadita adentro. Bien plateadita, está bonito, ¿verdad? Como que es de aquí de Caballería. Ajá. Y porque parece rumbo, ¿va? Se les hablando bien, ¿verdad? Sí. No le pones lo que te dije. Ahí estuvieran que solo respringaran. Estaba de burra la gallina. No me hablando. No me hablando porque me quieren comer de día. Son secretos, ¿verdad? Hay tantos secretos para ablandar las comidas. Dígala porque funciona, ¿verdad? Funciona. Yo con los frijoles he hecho aquí. Ah. Y me ablanda algo, pero. Hay gente que bicarbonato le ponen a veces a la comida, pero yo siento que el bicarbonato agarra mal sabor. Uh-huh. Cuando se arruinan los frijoles, dicen, ponerle bicarbonato o café. Pero ya no quedan igual. No. No, ya no es igual. El sabor cambia. La persona así, así. Bueno, gente, vamos a terminar de almorzar, así es que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito me los cuide y los bendiga.